Queridos amigos, queridos seguidores, ¿qué tal? Reciban un cordialísimo saludo una vez más de su amigo, su artista, su parcero de aquí, de la oficina en casa, Luis Temiro Murcia, el señor del amor y el despecho. Agradeciéndoles infinitamente porque están ahí conmigo, porque aquí tengo el listado de su correspondencia, de sus saludos, y eso es maravilloso. Es ahí donde los necesito, en todos los escenarios virtuales, presenciales donde hemos estado, ahí es donde lo necesito, y por eso estoy muy agradecido con ustedes. Ya cuando esté muerto, tal vez ni en el cementerio los necesito, ni el entierro, porque ya para qué. Es aquí donde los necesitamos, aquí en este enlace tan importante que tenemos de amistad, en su oficina en casa. Por eso les voy a dar mención una vez más, mención de honor a un listado de grandes seguidores y grandes amigos como don Fabio Nelson Aroca Guerrero, allá en Bogotá, don Carlos Guerrero, mi amiguito, en Guerreros Bar en Silvania, Víctor Manuel Figueroa Bustos en Icolonzo, Tolima, Glorita Rojas en Fusagasugá, Elsa Acosta Delgado y familia en Facatativá, Cundinamarca, doña Nora Sánchez en Silvania, Cundinamarca, Mario Guevara y todo mi combo de amigos y parceros en Camino Real, Fusagasugá, Fercho Suárez en el Sumapaz, Rosalba Pinzón Moyano, gran seguidora en Cibaté, Cundinamarca, Humberto Poveda en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, Amanda López en Cabrera, Cundinamarca, Beto Barbosa en Cibaté, mi gran parcero y amigo, Héctor González en Cabrera y el Sumapaz, Oscar El Chema, mi amigo El Chemita Rodríguez en Cumaca y Bogotá, Don Francisco Díaz Preciado, don Fausto Mora, el Gordo, Amparo Ochoa, Carlos Ortiz Vallejo, José Ballesteros, Alirio Riveros, Nubia Sánchez, María Inés Puentes, Miguel Ángel, César Orlando Cabezas en Subachoque, Cundinamarca, don Raúl Barbosa, Wilfredo Vargas Claros, don Leonardo Sarmiento, Luzleida Pineda en Biotá, Cundinamarca, mi gran amiguita, la señora Cristina Cadena y toda su familia también en Cibaté, Cundinamarca, y a toda la afición gallística local, regional y nacional, mi saludo muy pero muy especial. Bueno, en un momento un poco triste, les voy a expresar un saludo muy especial a todas las familias pasqueñas, mis paisanos, mis seguidores, que en estos días anteriores muy recientes lamentablemente han perdido sus seres queridos, grandes seguidores que se me han ido, y estoy muy condolido, estoy también muy triste, y desde acá, desde esta oficina, quiero expresarles mis más sinceras condolencias y compañía en este difícil momento. Y es el momento, pues, para reflexionar una vez más, amigos, y decirles que hay que ir al médico, hay que cuidar la salud, hay que cuidar la vida. Ahora que tenemos un poco de salud, ya cuando estemos enfermos y llevados del carajo, ya no tiene caso ir, pues, a buscar la ayuda médica. Toca ahora que estamos todavía bien. Entonces esa es la invitación, y no se les olvide lo que se les he dicho y los voy a seguir repitiendo. Desgraciadamente y lamentablemente duraremos mucho más tiempo muertos que vivos. Entonces hay que cuidar nuestra vida, hay que cuidar nuestra salud, nuestras familias. En todos los hogares, una vez más el agradecimiento y el saludo especial para esta época que se viene de fin de año, y estamos acá pendientes todos los días con ustedes. Soy su amigo Luis Emiro Murcia, el señor del amor y del despecho. Dios les bendiga.